el equipo de pedagogía empezó a pensar cómo transformar los informes que estaba produciendo el centro a herramientas pedagógicas que fueran útiles en los distintos colegios del país. Sabemos que para la apropiación social y para generar esta discusión, las escuelas son un escenario muy, muy importante. De esa forma empezamos a trabajar en el 2013 con maestros y maestras de Arauca, de La Guajira y de Chocó, y el trabajo se fue expandiendo con maestros de otros territorios a lo largo de los siguientes años. Esto es como una simbología que representa todo esto, todo lo que marcó la violencia. Para nosotros, una verdad vale más que 1000 años de cárcel o que 10 millones de pesos, mucho más. Gracias a ese trabajo que hemos hecho con maestros, maestras y estudiantes, hemos podido repensar los materiales de la caja, ajustar lo que es necesario, pero también se ha creado a partir de estos encuentros una red nacional de maestros y maestras por la memoria y la paz, que se ha convertido en un espacio de articulación y de encuentro en donde son maestros y maestras quienes comparten justamente las posibilidades que han tenido en cada territorio y también los desafíos que enfrentan. Hoy estamos también reconociendo la presencia de otras culturas, la afrodescendiente y personas que han llegado de otras partes, incluyendo Venezuela. Entonces para mí esa es una particularidad y es un espacio, es una dinámica que permite generar espacios de reflexión, generar espacios de inclusión donde todos quepamos, donde todos podemos aportar y podamos construir un mejor país. También deben de ser eso, porque ese es el legado que nosotros como líder, que hemos venido liderando procesos dentro de la comunidad, pues ellos también deben de quedarle eso un aprendizaje. En la actualidad, la Red Nacional de Maestras y Maestros por la Memoria y la Paz es un proceso que reúne a 34 docentes de distintos lugares del país, docentes interesados en promover tanto en el aula como en la escuela y en sus territorios, proyectos de memoria histórica que aporten a la construcción de paz. Aunque estos proyectos han estado, digamos, muy anclados a memorias del conflicto armado, también muchos docentes nos han enseñado que sus memorias van mucho más allá del conflicto armado. Entonces, la red para el Centro de Memoria y para el equipo de pedagogía también ha sido una experiencia, digamos, de aprendizaje constante y de entender que si bien aquí hay un énfasis fuerte en todos los temas vinculados a la enseñanza, digamos, de lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado, insisto, no para relatar los hechos y acontecimientos del conflicto, sino para pensar cómo lo superamos como sociedad, pues también los docentes nos han puesto otras preguntas, otros retos. Como que vale la pena comprender, además de lo que pasó en el resto del país, comprender qué pasó en su propio territorio. Entonces en ese momento los niños han empezado a hacer el colegio Impacta 7 Veredas, entonces los niños que van a estudiar pertenecen a estas 7 Veredas y ellos están haciendo una reconstrucción de memoria local. Entonces, ¿a través de qué? A través de la herramienta de la entrevista narrativa, y es recoger el relato de los mayores y hacer pues como todo la sistematización de la información, y van a hacer un museo. Hacer paz es hacer memoria, pero hacer una memoria no para recordar heridas, sino para aliviar el alma y sanar nuestro corazón y nuestro espíritu. Las raíces de donde venimos y para poder saber quiénes somos. Mis estudiantes también han cargado como con ese estereotipo o ese estigma de hacerte las cruces, porque ya de una vez
nos asocian a que son ñeros, que son ladrones. Entonces es cambiar, tratar de cambiar mentalidades, y pues lo que yo quiero mostrar es que hay mucho talento en las cruces, en la Giralda, y pues que no solo por ser de ese barrio son ladrones, sino que realmente hay mucho trabajo por mostrar y ellos tienen mucho talento. Compartimos una semana con los saladeros, convivimos con ellos, sembramos, recogemos cosechas, trabajamos pues, la tierra o los diferentes proyectos productivos que tienen allá, y luego de esto regresan a Bogotá para que hagamos un proceso de reflexión. Estos son aparte de sus diarios de campo que han trabajado allá, y con esto ya empezamos a trabajar lo que es agencia histórica o acción. El proyecto que estamos trabajando se llama Tejiendo la Memoria de Nuestro Pueblo para No Olvidar. Es un proyecto elaborado por los estudiantes de los grados décimo de la institución educativa Policarpa Salavarrieta. El propósito de este proyecto es recuperar la memoria de las víctimas en el marco del conflicto armado, luego documentarlo y luego llevarlo a un museo de la memoria escolar que va a reposar en la institución. El proyecto es muy importante por cuanto los estudiantes son los que investigan, son los gestores de la memoria local. La idea es que pueda ampliarse, que pueda crecer a partir de sus nodos territoriales, que los estudiantes puedan tener en este momento un papel más activo, y para eso del 17 al 19 de octubre de 2018 tendremos un encuentro que se llama Memorias que Transforman, que es un encuentro en el que confluyen estudiantes de secundaria, estudiantes de universidades, docentes que están trabajando temas de memoria y paz en la escuela, pero también docentes e investigadores de universidades que han hecho parte de los grupos regionales de memoria histórica. Esperamos que este gran encuentro que se realizará en la ciudad de Bogotá pues sea también una posibilidad para que no solo nos sigamos soñando la construcción de la paz de este país, sino para que pensemos, sigamos pensando, sigamos armando ese rompecabezas de cómo es que la memoria histórica del conflicto armado aporta a que tengamos una sociedad, digamos, por fuera del relato del horror que nos ha impuesto la guerra por tanto tiempo.